Bueno, tengo una difícil decisión que es para hablar, pasar a andar. Ya está, no voy a calentar la cabeza. Hoy jueves, ayer fue el día de descanso, de entre semana. Sábado y domingo intento no entrenar, intento. Y suelo hacer lunes, martes, jueves, viernes, ¿vale? Bueno, vamos a explicar cosillas. Si voto, va a ser un... como el último vídeo, que además se movió mucho la cámara porque era la GoPro 5. Esta es la GoPro 8, con esta no va mejor, ¿vale? Pero bueno, para hablar yo creo que es mejor que vayan dando para explicaroslo. Bueno, voy a tratar muchos temas, ¿vale? A lo largo del entreno, lo que se me vaya ocurriendo. Pero bueno, uno que es importantillo. Ya veréis. A ver, yo cuando peso unos 66 kilos, 67, por ahí, cuando ando 66, 67 kilos, que es bastante habitual, los 66, 67 es bastante habitual, los 68 es que me voy de madre ya, cuando ando 68 ya estoy gordo, en comparación ya estoy mal, ¿vale? Entonces, bueno, mientras vaya entrenando, vaya sacando entrenos, pues me voy a mantener seguro de 66 para abajo, ¿vale? Más o menos de 66 para abajo. ¿Vale? Cuando ya entreno cierta cantidad de kilómetros, que ya estoy lanzado, que llevo 2 o 3 meses un poco lanzado, digamos constante, ¿vale? Entonces ya me mantengo por debajo de 66, que es siempre bien, ¿vale? Vale, cuando acabo de entrenar, marco 63 y pico, marqué el martes, pero claro, acaba de hacer 40K, ¿vale? Entonces hay una deshidratación, aunque bebas, en fin, vas consumiendo, entonces, pero para que os hagáis una idea, las oscilaciones por más o menos 63,2, me parece que fue algo así, después de un 40K, ¿vale? Con desnivel, un poquito de desnivel, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿cómo afecta el tema cantidad de músculo en el cuerpo con la cantidad de grasa corporal? Vamos al tema. Vale, yo, bueno, no sé si se aprecia, pero bueno, tengo un poco de barriga, siempre tengo un poco de barriga, por constitución, en fin, siempre tengo un poquito de barriga. Ahora estoy, son las 3 de la tarde, he comido, en fin, todavía un poco más. ¿Qué pasa? Cuando tú te planteas bajar, dices, voy a bajar de peso, pues comiendo menos, entrenando más, ¿vale? Hay que decir que, si yo os he dicho antes que me marcaba siempre la báscula en modo deportivo, las básculas, estas inteligentes, modernas, tienen el modo normal y el modo deportivo, modo atleta me parece que se llama, ¿vale? Tú en la configuración de la báscula lo haces a través del móvil. Yo tengo una Withings o algo así se llama, Withings, ¿vale? Lo que hace en la aplicación del móvil, lo que tiene es una parte para decirle modo atleta o modo deportista o algo así. Entonces tú le das y lo que hace es como que te descuenta los huesos, ¿eh? más o menos, ¿eh? A grosso modo, no me hay mucho caso, te descuenta como el peso de los huesos. Entonces te mira, digamos, bueno, es otra manera de medir, ¿vale? Entonces si yo en modo normal, general, yo qué sé, me marcaría que tengo, no sé, 12, 14% de grasa, 15, no sé, lo que sea, ¿vale? Cuando te pones en modo atleta, te sale como, digamos, como la que te calcula un médico o un, digamos, un dietista, sería la misma equivalencia, ¿vale? O sea, te calculan como un dietista, no te calculan, bueno, es, bueno, sale así, ¿no? Entonces, bueno, yo normalmente estaría en un 8, ¿vale? Cuando estoy en 66 y pico kilos, 67, estaría en un 8% de grasa, ¿vale? Y 58 kilos de músculo, ¿vale? Que no es 58 de músculo porque es imposible, porque las vísceras, los huesos, es imposible que luego pesa 66. 58 de músculo está claro que no, es imposible, ¿vale? Los huesos y las vísceras, es imposible, ¿no? Pero bueno, sería una manera de calcularlo. Entonces, cuando tú empiezas a bajar de peso, verás que el músculo te va bajando un poquito, es decir, si está en 58,1, verás que empieza con 57 y pico, ¿vale? Te va bajando un poquito. Y verás que la grasa también va bajando, ¿vale? Hasta un punto en el que la grasa dice, ya no bajo más. Me toca este, el de Johnson's, ¿vale? Y ya no quiere la grasa bajar más. Y eso es lo que se observa si, por ejemplo, os ponéis a afinar, entrenando, con dieta y tal, os ponéis a afinar, ya veréis que la báscula, si es inteligente y tal, veréis que de un 8% de grasa,
verás que te empieza a bajar muy lentamente, pero y el músculo va bajando las dos cosas a la vez, pero llega un momento que la báscula o el cuerpo, eso lo hace con el calculador de impedancia, que tú pones los dos pies así encima, y entonces él lo que calcula es, te manda como una pequeña señal de electricidad por el cuerpo, y según la que recibe, nota la diferencia entre cuánta grasa hay y cuánto músculo, según esa proporción de cuánto, digamos, manda y cuánto recibe, ¿vale? O cómo circula la electricidad por tu cuerpo, él sabe que la grasa circula diferente, de manera diferente, o más o menos, que yo ahora no sabría decirte si es más o menos, que el músculo. Entonces es capaz de diferenciar, y por eso las básculas estas inteligentes lo que hacen es eso, ver qué proporción, según esos cálculos, qué proporción tienes de grasa y qué proporción tienes de músculo. Cuando nota que la electricidad pasa de tal manera, dice, ah, pues hay tanta grasa, ¿no? O pasa más fácil, me lo estoy inventando, más fácil, pues dice, hay menos grasa, ¿vale? Bueno, pues llega un momento, esto se va a hacer eterno, que separa la grasa de bajar, ¿vale? En pocas palabras, el cuerpo, para estar sano, no ponerse enfermo, necesita una cantidad mínima de grasa. ¿Cómo podemos bajar esa cantidad mínima ya a niveles muy desorbitados? Ya sería, digamos, con ayuda de secantes, ¿vale? Secantes, por ejemplo, para dietas de culturistas y tal, que ya usan, digamos, productos que lo que hacen es quemadores de grasa, que lo que hacen es acelerar la quemada de grasa, ¿vale? Acelerar, quemar de grasa. Pero digamos que ya no es con la comida normal. Ya bajas más grasa porque te tomas, digamos, unos productos que te están haciendo acelerar el metabolismo. Es como si tomaras mucho café, reduciendo un poco, simplificando. Y lo que hace es quemarte mucho la grasa. Y por eso los culturistas pueden estar con todos los cuadros definidos, todas las venas, ¿vale? Todo súper a la vista. Porque, digamos, se ayudan de esos productos, de los quemadores de grasa, que son legales, no sé si existe alguno ilegal, pero son legales, pero digamos que no hay que abusar de eso, ¿vale? Y de esa manera tú consigues pasar de un 6, vamos a poner que sería un poco el mínimo, digamos, natural, un 6% de grasa sería un poco lo mínimo natural que el cuerpo ya no te deja bajar más, ¿vale? Ahora explicaré cómo lo hace para no dejarte bajar más. Pues tú podrías bajar a un 5 o a lo mejor por ciento de grasa, para una competición de culturismo, para estar definido a tope, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que el cuerpo, cuando tú dices voy a parar de meter calorías, voy a entrenar, voy a hacer gasto calórico, el cuerpo lo que hace el tío es que empieza a quitar músculo a partir de una cantidad de grasa, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahora cuando me pesé el otro día con 63 kilos, para que os hagáis una idea, me había dejado grasa 7,3 o 7,5% de grasa y de músculo de los 58 que estaría en, digamos, en normal, me marcaba 55 y pico de músculo. Es decir, el tío ha dicho, tú vas a bajar a 63 kilos, pero va a ser todo músculo. O sea, vas a perder todo brazos, pecho, va a perder de todos lados piernas, pero la grasa me la quedo a un mínimo para no estar débil, para tener esas reservas, para no entrar en pájaras, para poder entrenar. Yo que hago entrenos largos, el cuerpo es sabio y sabe que para entrenar 4 o 5 horas corriendo necesita una reserva de grasa, sabe que no puede estar sin grasa, ¿vale? ¿Me entendéis? Sabe que si se pone a un 5% de grasa, seguramente yo salgo 5% de grasa y me pongo a correr 4 horas constante, pues sabe que me quedaría como al 4 o 4 y pico y entraría en pájara probablemente, ¿vale? Digamos que no tendría energía para entrenar correctamente, para desarrollar el entreno, ¿vale? Entonces lo que hace el cuerpo es eso, dice, muy bien, tú quieres bajar, tú no, yo no tengo calorías, ¿vale? Tengo que comerme yo mismo, ¿no? Muy bien, me como, pero me como el músculo, pero no me como la grasa a partir de cierto mínimo, ¿vale? Es decir, que tú ponerte en un 7% de grasa, un 8, es muy fácil. Con dieta, entreno, es muy fácil. Pero bajar del 7 ya empieza a ser complicado. Porque ya te vas a llevar mucho músculo por delante. También te lleva músculo por delante cuando bajas. O sea, cuando estás bajando de, yo qué sé, pesas 80 kilos y te bajas 70. Claro que te has llevado un montón de músculo y un montón de grasa. Pero él sabe que todavía tiene mucha reserva de grasa.
¿Vale? Entonces, tira, digamos, de las dos cosas. Te dice, vale, yo te quito músculo y te quito grasa. Muy bien, te quito todo. Pero a partir de que, ya digo, por ahí anda alrededor del 7%, el cuerpo dice, yo de aquí no bajo más la grasa y te voy a bajar músculo todo lo que tú quieras. No, no comes, entrenas, no comes muy bien, pero yo necesito un mínimo de grasa guardada ahí entre los intestinos, un mínimo de barriga, necesito un mínimo. ¿Vale? Ese me lo voy a quedar y te voy a destruir músculo todo lo que me dé la gana. ¿Entiendes? O sea, yo puedo decir, pues vale, igual que el otro día 63 kilos y algo y tenía 55 de músculo, pues a lo mejor yo digo, mira, quiero bajarme 60 kilos, muy bien. Pues vale, dejo de comer, como menos, entreno, mantengo los entrenos, pues tampoco voy a entrenar más, pero mantengo los entrenos y bajo la dieta, ¿no? Bajo la dieta, bajo toda la ingesta calórica. Muy bien, yo bajaré a 61, claro que bajas, claro que bajas. Pero en vez de 55 que me marca de músculo, me dirá, vale, pues de músculo ahora tienes 53, ¿vale? De músculo. Y de grasa, pues tiene un 6,8. A lo mejor me dirá, tiene un 6,5, un 6,8. Pero en comparación, me habrá perdido 2 kilos de músculo y de grasa me habrá perdido 400 o 500 gramos. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? Bueno, pues eso. Bueno, voy a dejar esto como un vídeo suelto. Y ya está, porque es que si no, esto más el entreno va a ser bestial el vídeo de largo, ¿vale? Y hasta hoy vamos tranquilos porque me va a salir la media que flipas. 16 minutos para hacer 1,5 km, poco más. Venga, vamos con la cuesta. Y esto lo cerramos el vídeo y ahora ya hago el del entreno normal. Este ha salido demasiado largo.